comunarios del Carmen de Chaparina, San Francisco y Edén expresaron sus agradecimientos al alcalde municipal por atender sus solicitudes de mantenimiento y mejoras de su camino. Hoy llegaremos y saldremos más rápido de nuestras comunidades y sacaremos nuestros productos para vender al mercado, indicaron. Queríamos, ¿no?, darle la bienvenida por tantas obras que nos ha colaborado, ¿no?, por decir, la construcción de los puentes y el perfilado de la carretera, ¿no? Nosotros, la verdad, éramos una comunidad bien abandonada, ¿no?, que hace años ya no teníamos una carretera bien hecha, ¿no? Pero gracias al honorable, este año hemos podido beneficiarnos, ¿no?, con esas obras. Por esa razón o por ese motivo, nosotros, ya que somos tres comunidades que abarcamos, ¿no?, estamos eternamente agradecidos por esta gran labor que han realizado en el mejoramiento de nuestra carretera. Se ha perfilado y se han hecho los puentes, lo cual era un gran perjuicio para nosotros para poder movilizarnos, sacar nuestros productos del lugar de trabajo hacia lugares de consumo. Ahora estamos nosotros llenos de alegría, llenos de entusiasmo en la poca gestión que usted tiene, compañero honorable alcalde. Hemos visto sus actividades de trabajo. Ha trabajado usted con toda humildad, con toda responsabilidad, haciendo una relación a las anteriores autoridades. Sinceramente, no hay comparación. Anteriormente, compañero alcalde, no hemos recibido los PUAS desde que ha entrado el compañero Áñez. Sus dos gestiones no hemos recibido absolutamente los PUAS, compañero honorable alcalde. Gracias, ahora en su gestión, honorable alcalde, ya estamos viendo el avance, ¿no?, para poder sacar igual nosotros nuestros productos y todo eso, honorable. Así que a nombre de mi comunidad San Francisco le quedamos agradecido y ojalá que no sea ni el primero ni último trabajo que trabajemos. Y usted sabe que, cuando, como dice el compañero, nosotros siempre confiamos que usted iba a trabajar por nosotros. Por eso es que nosotros siempre lo apoyamos en las elecciones y lo vamos a seguir apoyando, honorable, porque nos gusta que, digamos, está cumpliendo con toda la comunidad borjana. Gracias, honorable, por el trabajo que has hecho y yo creo que esperamos que no se olvide esta comunidad y también la central Yucum, en lo cual abarca 14 comunidades, la última comunidad que es de la intercultural, ¿no?, Carmen de Chaparina. Y gracias, ingeniero, gracias, honorable, por el trabajo que estás haciendo y espero que siempre nos apoye. Gracias, honorable, por el trabajo que has realizado en esta comunidad y también yo seguramente transcurso de sus días va a acabar su camino y igual vamos a estar presente, honorable alcalde municipal, y la invitación va a estar seguida, honorable. Y muchas gracias.